señor general de ejército, don Manuel Gómez de la Torre Aladímar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor general de ejército, Walter Córdoba Alemán, comandante general del ejército, señor general de división, David Ojeda Parra, inspector general del ejército, señor general de división, Fernando Leguía Murillo, comandante general de la segunda división de ejército, señores oficiales generales, ex ministro de defensa, ex jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas y ex comandante general del ejército, señores oficiales agregados de defensa y militares acreditados en la República del Perú, señoras y señores oficiales superiores y subalternos, distinguidos familiares, damas y caballeros cadetes, señores supervisores, señoras y señores técnicos, suboficiales y alumnos, clases y soldados, damas y caballeros. ¡Agrupamiento! ¡Detenso! Ante todo, mi disculpa por someterlos a este intenso sol y mi agradecimiento por su presencia. Inicio mis palabras con el agradecimiento a Dios por haber permitido a este humilde soldado comandar el ejército del Perú en el bicentenario de su creación y gracias a ello vivir momentos trascendentes e históricos que quedarán grabados con tinta indeleble en mi mente y en mi corazón. Hoy para mí es un día de sentimientos encontrados. Por un lado está la alegría y satisfacción del deber cumplido, gratamente reconocido en los cientos de mensajes de amistad, de camaradería, de espíritu de cuerpo y de reconocimiento por la labor cumplida, recibido desde el día de ayer proveniente de oficiales, técnicos, suboficiales, tropa y empleados civiles que tuve la suerte y el gran honor de conocer en los 40 años de mi vida militar. Sin embargo, por otro lado, está el sinsabor de que trae consigo un relevo inesperado, al menos para mi persona. A 3 meses de haber asumido el comando, sin explicación alguna de parte de quienes tendrían la obligación y el deber moral de haberme comunicado oportunamente tal decisión. Pero los soldados estamos hechos para sobreponernos a las adversidades. Si no fuera así, no tendríamos cómo celebrar un 28 de noviembre de Tarapacá. Estamos hechos para revertir una derrota si no existiera una batalla de Junín, un 6 de agosto. Estamos hechos para asumir retos impensables y ser responsables de nuestras decisiones. Si no existiera un José Olaya. Una vez más el destino pone a prueba mi temple de soldado, soldado digno, soldado erguido y con la frente siempre en alto, no de palabras ni de retóricas, ni de gritos intrascendentes, sino de acciones y hechos concretos que honren la memoria de aquellos héroes como Bolognesi, Cáceres, Castilla, Fernando López de Nasoa, y muchos más valerosos soldados que entregaron sus vidas no solo para rendirles homenaje en las ceremonias o en la lectura de los textos de historia, sino para que los honremos con nuestros actos, algo sumamente difícil de lograr en estos tiempos, pero sin embargo necesario de intentar alcanzar. Me siento en deuda con mis soldados porque me comprometí desde un inicio a dar continuidad a una gestión anual que junto al señor general de ejército Manuel Gómez de la Torre Aníbal, comandante general del ejército de ese entonces, habíamos trazado metas importantes por cumplir. Al asumir el mando y les habla, aseguró esa continuidad. ¿Cómo? Manteniendo el personal de oficiales, técnicos oficiales en los mismos puestos que se desempeñaban, a fin de no alterar los procesos en marcha, por el bien de la institución.
salvo algunas excepciones estrictamente necesarias. Asimismo, se mantuvo los lineamientos de gestión iniciales, dando impulso a algunos que de acuerdo al contexto requerían cierta atención. Ejemplo de ello fueron las acciones orientadas a potenciar el desempeño siempre trascendente y con igualdad de oportunidades que necesita la mujer en el ejército. Asimismo, impulsando y desarrollando especial énfasis en la atención de necesidades y participación más activa de nuestros técnicos y suboficiales, pieza importantísima en la estructura del ejército y que requiere una inversión de recursos y medios priorizados en materia de manera urgente. Gracias a ello, señor asesor de comando técnico jefe superior Lozano, gran amigo y excelente colaborador. Gracias por congregar a los señores técnicos y suboficiales. Gracias por participar. Gracias por permitirme interactuar con ustedes. Por otro lado, continuamos fortaleciendo las capacidades de liderazgo en todos los niveles del ejército. Aptitud importante en estos días de crisis institucional a nivel nacional y que se requiere para comandar con eficiencia a nuestros jóvenes cuadros de oficiales y suboficiales del ejército. Por todo lo mencionado, deseo expresarles mis disculpas a todos ustedes, mis guerreros, como suelo llamarlos, y al personal civil del ejército, que tenían las expectativas de una gestión continua, sin interrupciones innecesarias o motivadas por razones ajenas a las que obedece nuestra institución. Sin embargo, alimento en mi mente y en mi corazón la esperanza que el comando que me sucede en la persona del señor general del ejército, Walter Córdoba Alemán, compañero de promoción, asumiré el compromiso con responsabilidad y profesionalismo, siempre pensando en la tarea principal de nuestras Fuerzas Armadas, que en esencia y naturaleza no es otra cosa sino instruirlos y capacitarlos para garantizar la soberanía e integridad territorial. Recuerde usted, señor general, nuestros años en la Escuela Militar, cuando impulsado por un sentimiento juvenil, recordamos a nuestro capitán Zarango González José y nos decía que teníamos que tener ese deseo irresistible hacia todos los castrenses y que eso tenía que mover nuestras emociones y nuestras acciones. Ante ello tenemos que buscar una institución referente de la nación, referentes en orden, referentes en disciplina, referentes en trabajo, referentes en justicia. No permitamos que nada ni nadie se atreva a distorsionar la imagen real que el ejército debe reflejar ante el país. Así mantendremos la capacidad necesaria para cumplir otros roles estratégicos sin desnaturalizar nuestra esencia y velando por encima de todo por el bienestar general de nuestro personal, principal activo de nuestra institución y que a veces, por cumplir la misión, nos olvidamos. En el periodo de mi comando, uno de los eventos más importantes llevado a cabo fue el proceso de ascenso para oficiales, técnicos y suboficiales, el cual tengo el orgullo de decir que se desarrolló de manera impecable. Agradezco a todos los integrantes de los comités de asesoramiento y selección por su excelente profesionalismo y comunico con mucha alegría y satisfacción que fue desarrollado con una visión estrictamente institucional, no permitiendo en ningún momento ninguna intromisión de índole externo de ningún tipo, habiendo obtenido el grado inmediato superior a aquellos oficiales, técnicos y suboficiales que ocuparon una vacante en función a sus méritos y a la apreciación exhaustiva y responsable de los respectivos comités. En base a decisiones consensuadas y totalmente éticas y justas, exhorto al personal que no pudo obtener una vacante en dicho proceso a no desmayar de sus pretensiones y trabajar más en su desarrollo personal. Autoevaluarse y ser crítico con ustedes mismos, pregúntense por el bien del ejército.
¿Qué me faltó hacer? ¿En qué tengo que cambiar? Y enfóquense en su persona para cumplir sus metas por méritos propios, sin esperar ayudas externas ni recomendaciones fuera de lugar. El ejército no necesita de eso. Tenemos que fortalecer la idea de conseguir objetivos con dignidad y honestidad. Suena imposible, ¿no? Pero les aseguro que sí podemos lograrlo. Y hemos dado el primer paso. Asimismo, invoco a los comandos siguientes a hacer de esto una costumbre, a fin de desterrar ideas equívocas de personas que creen conocer el ejército y pretenden influir o manipular nuestros procesos. Esto es la base de la confianza de nuestros subordinados y forma parte de un concepto que luego he bautizado como la lealtad recíproca. Siempre estaré pendiente del ejército, de aquel ejército que me enseñó un estilo de vida. Soy un idealista quizás. Tengo la seguridad que nuestro ejército es lo más cercano a la perfección y que si en algún momento no cumple alguna misión a plenitud, es por culpa de nosotros mismos, los individuos que lo integramos y que como tal somos sujetos de imperfecciones. El ejército es y será por siempre el motivo de mi orgullo personal y familiar. No más estaré al frente de ustedes físicamente, pero siempre pendiente de nuestro avance, colaborando como integrante del Consejo Consultivo, donde tendré el honor de interactuar con los ex comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a quienes agradezco su presencia. O quizás desde un aula, donde compartiré conocimientos y experiencias con las generaciones de soldados más jóvenes. Tremendo placer. O quizás me encuentre con cualquiera de ustedes en algún pasadizo o en algún lugar en donde siempre será un honor y una experiencia especial compartir una anécdota vivida en alguna parte de nuestro amado país donde hemos corrido, o simplemente para saludarnos con la sinceridad que permite el encuentro de dos veteranos que pueden mirarse a los ojos porque tenemos algo en común. Queremos al ejército por encima de todo. Comandar el ejército, tremendo privilegio. 40 años y un poco más intensos que jamás olvidaré. Lleno de satisfacciones laborales, metas cumplidas, amigos inolvidables, conocimientos adquiridos, pero también de muchos insabores y algunas frustraciones y momentos de mucha tristeza, particularmente cuando tuvimos que ver partir a algún amigo querido antes de tiempo. A todos mis jefes mi agradecimiento, a los buenos, a los muy buenos y a los sobresalientes, porque todos, de todos ellos mucho aprendí. A mis instructores de la Escuela Militar de Chorrillos, muchas gracias, sinceramente, muchas gracias, porque no solamente fueron instructores sino amigos de toda la vida. A mis compañeros de promoción, de la promoción Héroes de Concepción. A mis subordinados, a quienes me enseñaron que para comandar es muy importante conversar con ellos. Y me hicieron ver la necesidad imperante de nuestra institución de rediseñar el nuevo perfil de liderazgo en nuestro ejército, acorde con el proceso de transformación institucional. No nos olvidemos que para garantizar el cumplimiento de la misión es requisito indispensable ejercer liderazgo. Tarea difícil en la actual coyuntura, donde las situaciones de crisis institucional intentan quebrar hasta las más duras estructuras. Por lo tanto, exige de quienes asumimos la responsabilidad de comandar, tomar decisiones firmes, sin duda ni titubeos, teniendo como norte el bien de la institución, sin cálculos ni intereses. Somos una institución que sobrevive porque la base que la sustenta son los valores. Cualquier sismo político, social, económico, podrá quizás removerla, podrá arremecerla, pero jamás destruirla. Quiero hacer un agradecimiento especial a mi familia. Siempre le decía a mis soldados que lo más importante que le damos de nuestros padres es su apellido y que tenemos que honrarlo en cada momento en que nos llamen a través de él. Madre que gracias a Dios
aún te tengo con vida, Padre mío, que desde algún lugar me debes estar viendo. Quiero decirles con orgullo de soldado, misión cumplida. Hijas de mi vida, gracias por sus acertadas conversaciones. Gracias por ser mis principales críticas y a la vez mis mejores asesoras. Espero no haberla defraudado, pero creo que coincidimos mucho en nuestros principios e ideales. Gracias a la madre de mis hijas, que me apoyó durante toda mi carrera y a quien le debo gran parte de los 4 soles que brillaron sobre mis hombros. Gracias a todos mis soldados por permitirme comandarlos. Gracias a mis leales e incondicionales, últimos compañeros con que compartí el 6º piso, Pajuelo, Lolo, Atoche, Navarro, Coronado, Indoñán, Jalir y Perico, Gustavo Marco y el inolvidable Fernando Castillo, que partió al cielo por el COVID-19. Tengo mucho más por agradecer. Disculpen por no nombrarlos, el tiempo quizás no lo permite. Antes de terminar este tedioso y fatigoso discurso, el cual les ruego disculpas nuevamente, y aprovechando la última oportunidad que el gran arquitecto del universo permite que use este hermoso uniforme, quiero dejarles un mensaje a los líderes del ejército. Sí, señores, a ustedes que están sentados en la primera fila, a mi guerrero del sur, a mis guardianes del norte, a mis combatientes del Brae, a mis soldados del oriente, sean siempre orgullosos de lo que su orgullo no sobrepase los límites de la soberbia. Sean muy humildes, pero jamás sumisos. Nuestro ejército bicentenario no se merece esa clase de soldados, porque el ser bicentenario se debe a su fortaleza institucional, basada en valores. Podrán tumbarse algunos de sus valientes soldados, pero jamás podrán derribar los pilares de su institucionalidad, como son la lealtad, la honestidad, el honor, la dignidad y sobre todo el valor, que se traduce en la valentía de asumir las consecuencias, por más duras que sean, de sus decisiones. Soldado que no da cumplimiento a este postulado no sirve para los intereses de la institución, ni menos de la nación. Puede servir para intereses temporales o de coyunturas de corto plazo, mas no para una institución que representa lo más grande que tiene el país. Soldados del Perú, les hago un último pedido. Acompáñenme con 3 vivas que se escuchen en todo Lima. ¡Viva el ejército que nos heredó Bolognesi! ¡Viva el ejército que derrotó al insano terrorismo! ¡Viva el Perú de hombres y mujeres valientes!